Pues yo me apunté a Cooks Storming porque mis padres tienen un restaurante y, y bueno llevo allí mucho tiempo trabajando y creía que era un buen momento para crecer profesionalmente y sí que sabía mucho bueno mucho de cocina tradicional sabía un poco pero sí que quería saber más y formarme mejor y saber un poco de todo de carne de pescado de verduras de todo lo que es la cocina en general. Pues yo lo que más destaco en formación es la forma que tenemos aquí de trabajar. Eh, son muy constantes, eh, son, están siempre pendientes encima para que aprendas, para que no se te pase nada, que te quedes con todo, eh, todo muy profesional. Eh, aquí les gusta a la gente que todo esté muy bien hecho y, y la verdad que eso es muy bueno porque sabes que te vas a ir bien preparada y cualquier duda o cualquier cosa sabes que te lo van a resolver y que, que sabes que de aquí vas a salir bien formado. Y luego con la práctica que hagas, y si practicas, porque aunque aquí a lo mejor no practiques mucho, luego practicas en casa y si cocinas para tus amigos, o, o incluso estás trabajando y estudiando esto. Luego con la práctica ya sabes mucho, y, y sí que es verdad que, que se aprovecha mucho el trabajo de aquí y tienen muy buena forma de llevarlo todo, de, de la forma de trabajar, y mucha dinámica, y mucha disciplina, y, y todo muy correcto. Entonces, eso mm, te hace ser más profesional. Hombre, pues yo antes de, de empezar el curso sí que siempre quería salir fuera y mmm, prepararme y, y, y eso y, y crecer profesionalmente, pero siempre tenía el miedo, la duda de ¿y si está bien o no está bien y si el miedo de si he acertado o no he acertado, porque como hay tantas escuelas y, pero una vez que empecé, porque sí que la escuela la veía muy pequeñita y muy familiar, pero no sabía yo hasta qué punto será esto rentable, ¿no? Y, luego, y, y ahora pienso que es lo mejor que he podido hacer. Porque aunque esto sea pequeñito y haya pocos alumnos, pero es mejor porque están más centrado en ti. No es como una escuela grande, que más, cada uno va más a su ritmo, a sus cosas. Aquí como que están siempre más pendientes, más encima tuya y siempre sales mejor preparado. Y, y luego el trato con la gente no es igual que cuando estás en una escuela con 30 personas y en una escuela con 15. Así que yo estoy muy contenta de haber tomado la decisión y creo que es lo mejor que he podido hacer. <laughs> y luego yo tenía así mucho miedo porque yo no soy de aquí y me he tenido que desplazar fuera y, y él viví sola, viví fuera, pero luego te lo agradeces y, y te sientes orgulloso y, y yo lo mejor que he podido hacer ha sido para apuntarme a Comestador Yo le diría que, que no tenga dudas, que, que empiece, porque es que es lo mejor que puede hacer. porque... Aunque tú te creas que sabes, cuando te, te apuntas a una escuela de esta o empiezas a estudiar algo o a formarte en algo que te gusta, te das cuenta de que no sabes ni la mitad de lo que realmente es la cocina, porque la cocina va evolucionando constantemente. Entonces, nunca, nunca sabes de todo. Siempre va. Entonces, es bueno que te formes y, y aún así no quedarse aquí, sino seguir estudiando, investigando, formándote aunque no sea la escuela, aunque sea por tu cuenta, pero siempre eso, investigando, formándote y creciendo. Pues yo sí que recomendaría eh, a la gente que se apuntara a Cooke Storming porque, eh, como ya he dicho antes, eh, aunque sea una escuela pequeñita, eh, siempre está muy encima tuya, muy pendientes de ti, eh, lo que quieren es que esté lo mejor formado posible, que todo sea correctamente... Eh, todo con muchos detalles, todo muy profesional. Entonces, eh, si no sales de aquí preparado es porque no le has puesto interés y no, te ha no has tenido motivación porque si quieres, sales muy preparado de aquí en todo.